los niños no es solamente por quien gana, es por el hecho de llegar a todo el país, y en eso me comprometo a ayudar desde los centros MEC, para poder hacer algo diferente que sin duda va a ayudar al maestro en el aula. Porque cuando nosotros proponemos en el aula cosas diferentes, motivan, ayudan a que las cosas salgan mejor. Ni que hablar del título del concurso, del tema, mejor dicho. Conozcan y respeten nuestros derechos. Y vaya si será importante que todos y cada uno de los habitantes adultos del Uruguay conozcamos en primer lugar los derechos del niño. Como yerba nacional de hace casi 100 años en el mercado, creemos que es muy buen aporte poder acompañarlos en el emprendimiento cultural que están teniendo. Cultura, lo que es obviamente plástica, lo que es literatura a nivel de lo que son cuentos y demás. Nueva página web y en breve, que calculamos que podrán ser, tengo a Freddy Caruso, que es un gran profesional de los medios, que hoy olvidamos nombrarlo, pero siempre está presente, siempre acompañando. Así que gracias a todos y seguiremos tratando que esto sea, como siempre, un éxito año a año. Un poco humildemente, nuestra empresa lo que intenta hacer es un nexo con la cultura, con la educación, y tenemos a disposición, obviamente sin costo, ¿cómo la aplicación? Todos los locales de atrapados de absolutamente todo el país están a disposición para recepcionar las obras. Son más de 380 locales distribuidos en todo el país. La cobertura nacional es muy amplia, con el objetivo de que niños de escuelas y colegios de cualquier lugar puedan acercarse a Repago y dejar allí su obra. Estar hoy acá y hablar de bullying es realmente muy importante. Sería fundamental que el escolar pudiera en algún momento en sus páginas hacerle llegar a los niños que trabajen este tema, porque justamente decir que es una moda o decir que siempre pasó es banalizarlo, es desacreditar el dolor que sienten los niños. En Uruguay asistimos a que 3 de cada 10 niños están sufriendo de bullying, solo 2 de cada 10 lo denuncia, por lo tanto tenemos que el 80% lo viven en el silencio. Es un honor poder apoyar este tipo de emprendimientos. Creo que es necesario apostar a la educación, apostar a que las empresas apoyen este tipo de emprendimientos y esencialmente retomar esa educación y la competencia sana entre los niños que permita revitalizarse, que permita mejorarse y optimizar el éxito de todos esos niños que en futuro van a ser trabajadores, profesionales, técnicos, oficiales, etc. Creo que eso es sano para el país. Crear este tipo de eventos, que es de un apoyo cultural enorme, que llega a todo el país, desde nuestro lugar con Banish y Espadol, una vez más estamos apoyando, y bueno, vamos a hacer todo lo posible para que esto se difunda y tenga el éxito que ya sabemos que va a tener. Conocer, respetar los derechos, es una buena iniciativa para que desde los niños a veces ellos nos comprometan, nos hagan conocer, y a veces algunas cosas que nosotros olvidamos, que es importante para la vida de cada uno de los días de ellos. Y también es emocionante ver esa parte que tenemos en atención al cliente de la recepción, con el compromiso, con la alegría que ellos vienen a entregar, emocionados, porque para ellos es atrás hubo una evaluación de lo que es el tema, investigar, compartir con los compañeros, imagino que con toda la comunidad educativa y tal vez también en sus hogares, o sea, compromete más allá del niño y todo su entorno, y verlos con el compromiso y el entusiasmo que vienen, ¿no? A que se respete y a poder manifestar su opinión. Me parece maravilloso que los padres, los abuelos, los maestros, tengamos en cuenta que los niños tienen derecho a expresar su opinión, con respeto y educación, como le tienen que haber enseñado sus propios mayores. Y el otro derecho que quiero hacer mucho hincapié, porque yo lo veo en mi entorno, y sin especificar la convención, pero insisto sobre eso, es que los niños tienen derecho al ocio y la recreación. No tienen que estar estudiando todo el día, no pueden salir de inglés y la computación, de computación y la natación, de natación. ¿Y cuándo juegan? Y cuando juegan se enchufan con una computadora y se pierden esa parte linda que es la interacción con los demás.